¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a la Mesa de la Quintana y al mundo de Sección Bermú. ¿Qué tal, Aide? Muy bien, muy bien. Nos trata bien la lluvia a pesar de todo. Sí, una noche hermosa. Quintana igual. De Mitre y Garibaldi. Hermosa Quintana, como dijimos, la Quintana que comenzamos aquí en los programas nuestro de Sección primer Bermú. Amor. Por eso lo veo a Alberto aquí a mi derecha. Muy buenas noches. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Bueno, por esta ocasión vamos a presentar pasta. A ver cómo las bautiza. Capelucci, ¿sí? ¿Cómo? Capelucci. Capelucci. Sí, es de la familia de los Capelletti. Ah, ¿sí? Qué bien. Entonces esto viene relleno con acelga, jamón, calabaza. Viene con lluvia de parmesano y jamón crudo. Uy, qué rico. Para el día especial. ¿Cómo se pide así, Capelucci? Capelucci. ¿Se pueden comer en cualquier Quintana? En todas las Quintanas. Y para el libre inclusive. Bueno, muchísimas muy amable, muchas gracias, gracias ¿eh? Realmente que reí. Lo que huele es una noche especial para eso. ¿Qué mejor compañía para este plato que Benjamín Nieto Zenetiner? ¿De dónde? De Mendoza, con exclusividad a la Mesa de la Quintana, como todas las noches. Muy bien, Dardo Tango. En cuanto terminamos el programa... Todos los jueves del año, a partir de las 21 horas, acá en la Quintana de Mitre y Garibaldi, Tango del Bueno, Copetín de Tango. Mercedes Morán... Sí, muchísimos artistas, Montalvo, o sea, muchísimos artistas. Pero bueno, la cuestión es que todos los jueves del año, llueva, truena, haga frío, haga calor, aquí la cita es en la Quintana de Mitre y Garibaldi a partir de las 21 horas. No se cobra derecho de show. Puedes venir a cenar o a tomar algo y tenés Tango del Bueno. Maravilloso. Bueno, vamos a recorrer las Quintanas y enseguida regresamos con nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy. Adelante, señor director. La Quintana, café, pizzería, restaurante, convenciones, organizaciones de eventos, conferencias, salones VIP, juegos infantiles, un lugar familiar. Leandro N. Alem, esquina La Roque, Banfield, Zapiola, esquina Belgrano, Bernal, Del Valle y Berlucea, esquina Lavallol, Lanús. Mitre, esquina Garibaldi, Quilmes. Perú, esquina Obispo Marcón, San Justo. Presidente Perón, 1010, San Miguel. Avenida Caseros, esquina Rioja, Parque Patricios. La Prida, esquina Manuel Castro. Lomas de Zamora, Dardo Rocha, esquina Dorrego, Monte Grande, Doctor Ramón Carrillo, esquina Mitre, San Martín, Hipólito Yrigoyen, 5233, Lanús, Colón, esquina Lavalle, Quilmes, La Quintana, un lugar familiar. Bueno, maravilloso el recorrido por las Quintanas y como anunciamos, Dardo, en esta mesa está presente un nadador profesional oriundo de Berazategui, es el señor Jorge Núñez. La verdad, una revelación digno de apreciación y de orgullo para los berazateguenses. Totalmente, ¿eh? ¿Cómo de la recreación en ese complejo maravilloso de los privilegiados en Berazategui, hecho por la Intendencia Municipal, pasa a la profesionalización? Sí, ¿eh? Y estuvimos charlando detrás de cámara y te digo que a partir de hoy tiene acá un admirador más. ¿Eh? Sí, ni hablar. Vamos a darle la bienvenida. Un placer. Bueno, ¿eh? Bienvenido a la Mesa de la Quintana y al mundo de Sección Bermú para ustedes también. Y bueno, vamos a conocer un poco la vida de Jorge, Jorge Núñez. Y aprender. Sí, que a los, digamos, a una edad madura, ya a los 60 años, empezó a nadar, empezó a competir en natación. Así que bueno, él nos va a contar todo ahora. Y Jorge, yo lo primero que te voy a preguntar, ¿vos sos nacido en Berazategui? No, yo nací en Quilmes. Ah, quilmeño. Cuando Berazategui no tenía independencia. Que exacto, en el hospital de Quilmes. Quilmes y la casa de donde yo vivía está una cuadra y 20 metros sobre Alba. De esta Quintana. De Mitre y Garibaldi. ¿Y te fuiste a vivir a Berazategui? A los 8 meses. Ah, casi prácticamente toda tu vida la desarrollaste en Berazategui. Sí, sí.
Mirá vos. Bueno, ¿tenés familia? ¿Tenés esposa, hijos? Tengo esposa y tres hijos. Ajá. Los tres casados. ¿Jubilado? Yo sí. ¿Vos jubilado? No, por eso, vos jubilado. ¿Jubilado para el trabajo, no para la natación? Sí, yo jubilado. Hace un año que... El año pasado me jubilé. ¿Y qué te motivó a entrar en este mundo del deporte? Que ahora vamos a hablar también, varias preguntas que vamos a hacer, profesionalismo de natación. ¿Cómo se te dio por la natación? La verdad que no estaba dentro de mis planes. Yo fui a practicar de forma recreativa con mi señora al complejo de los privilegiados en Berazategui. Excelente complejo, hermoso, sí. Complejo, sí. Y ahí me dijeron si quería, ¿por qué no practicaba con un grupo de nadadores ya que estaban máster? ¿Quién te dijo? Un profesor, Hernán. Ajá. Alguien le vio la beta. Claro. Del complejo, y la verdad que no estaba dentro de los planes dedicarme a eso, no, ni por las tapas. Ni por las tapas. Y empecé y me gustó. Me gustó de tal forma que hasta el día de hoy no pude abandonar. ¿De esto a cuánto hace? 5 años. 5 años. Ahora, como decía Aide, algo te vio ese profesor que te dijo, ¿por qué no se dedica de lleno a esto? Sí, la verdad que no. Jorge, sos un hombre que ha hecho deporte en su vida permanentemente. Y sí, hasta los 50 años practiqué fútbol. No natación, natación no, empezaste natación, ahí. No, natación nadé de los 14 a los 15 años, habré nadado 2 años. Nada, pero, a comparación para llegar a esta instancia, claro, ¿no? ¿Y has corrido? ¿Has hecho maratón? He hecho maratones y pileta y aguas abiertas. ¿Estamos hablando de estos últimos tiempos? ¿Estamos hablando de los 5 años para adelante o 5 años para atrás también? No. No hacía... Jugaba nada más que al fútbol. Pero has hecho una vida sana, digamos, con respecto a las comidas. Y sí, no, eso sí. Alcohol, no tabaco. No tomo alcohol, no fumo, me alimento sanamente. ¿Qué edad tenés? 65. Bueno. De todas maneras es un físico privilegiado, admirable. Sí, más allá de toda esa vida, digamos, ordenada que ha tenido. Sí. Bueno, entonces, como decíamos, va a los privilegiados. Ajá. Alguien ve que tiene condiciones para otra cosa que para la recreación. ¿Y cómo sigue ese curso? Y empecé a practicar y después empezamos las competencias en el circuito de Quilmes, de natación máster. Máster quiere decir que compiten. Master, para los que no sabemos nada. Es una, digamos, categoría, están los juveniles. Ajá. Y después a partir de los 20 se divide cada 5 años las categorías. Pero a partir de los 20 son máster. Exacto. Ajá. Pero es de competencia, digamos, todas estas denominaciones. Bárbaro. Y digamos, ¿en qué franja compitís? Yo estoy de los 65 a 69 años. ¿Allá hay gente de 69 años que también está compitiendo? ¡Qué maravilla! Sí, hay de más también. ¿De más de cuánto? Y hasta 91 años en el ¿compitiendo? Último... ¿Compitiendo? Compitiendo. ¡Qué maravilla! No puedo creerlo. Ah, me encantaría verlo. En el último nacional argentino se... Había un hombre de 91 Nacional años. Argentino, eso es una vez por año, el no, campeonato. No, son 2 veces por año, se hace una en abril y la otra más o menos en octubre. ¿Y usted ya compitió en ese torneo? Yo competí el año pasado en Rosario y este año en el CENAR en Buenos Aires. Para volver de nuevo a que son, no, sí, vayamos, volvamos. El camino que fue, porque alguno que los debe estar viendo, para que le gusta mucho la natación, dice, bueno, entonces yo puedo. Sí. Y si las condiciones físicas dan. Entonces se va de los privilegiados. Se va de los privilegiados y empieza a competir, ¿a dónde? En el Deportivo. ¿Deportivo Berazategui? Deportivo Berazategui. Ajá. Durante un tiempo y ahora este año ya pasé al Villa España. Pero digamos, va al Deportivo Berazategui. ¿Cuál es digamos, qué trazaron, qué plan trazaron ahí para que usted pueda llegar a competir? Bueno, primero es básico adaptar. Yo lo que pasa es que tenía mañas que... En la natación hay distintas formas de moverse dentro del agua y las mías eran pésimas porque no estaba acostumbrado a no nadar. Y aparte lo que yo tenía era del
de mucho tiempo atrás y ya la forma de, claro, de brasear no era la misma, la sacar la cabeza, mover los pies. Los vicios que uno va los adquiriendo. Que, claro. Y se pueden corregir a, sí, a sí, esa sí. edad, qué maravilla. Sí, sí. Sí, yo pensé que no lo iba a poder corregir, me tardó casi un mes y medio en, de práctica. Para ah, nada, hasta... yo creí que iba a decir un año. Es bastante. No, no, claro. Esa fue la primera etapa, entonces, primera hacer etapa, correcciones. Hasta que uno adopta las, después de varias rutinas, uno va modificando las formas de brasear. La respiración debe ser muy importante también, ¿no? Todo es importante. Claro, todo. La sincronización de los brazos con los pies y la cabeza, todo influye. Ajá. Son todas conductas necesarias para poder competir. Para poder competir. Entonces lo que hacen es para poder adquirir un poco más de velocidad en el nado. Así es. Claro, la velocidad también es importante. ¿Y cómo hace para, bueno, ahora Deportivo Berazategui? Ahí hay una etapa donde usted comienza como, digamos, como profesional y después pasa a otro club. No, ahí es el ámbito de preparación, me parece. De preparación. Pero, preparación. Continua. Continua, sí, sí. Ah, ah. Después paso a... me pasé a Villa España, a otro club, pero recién el año pasado empecé a de forma profesional. A competir el año pasado. Bueno, bueno, vamos a hacer un... Qué maravilla. Un ratito nomás, vamos a ir a una tanda comercial y enseguida regresamos charlando porque realmente es muy interesante. Mucha gente... Jorge Núñez, una maravilla, ¿eh? Adelante, señor director. Los locales gastronómicos de nuestra ciudad cuentan con menús en braille. Hechos de inclusión. Centro de atención a la persona con discapacidad visual adulta. Servicio de codificación gratuita. 4356-1594. cadiva@berazategui.gov.ar. Municipalidad de Berazategui. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Ingresa a www.berazategui.gov.ar y encontrá toda la info que estabas buscando de Berazategui. Novedades, agenda, turismo, cultura, recreación, salud, obras, noticias. Además, podés consultar e imprimir las facturas de tus tasas e informarte sobre trámites y requisitos municipales. Ingresá a www.berazategui.gov.ar. Una nueva forma de estar conectados. Municipalidad de Berazategui. El municipio de Quilmes continúa trabajando para mejorar la seguridad. Estamos incorporando 220 cámaras de seguridad en puntos claves de la ciudad y construimos un centro de monitoreo que funciona todos los días, las 24 horas. Instalamos alarmas comunitarias en Don Bosco, Quilmes Oeste y Bernal. Colocamos más de 1.000 columnas de alumbrado en diferentes barrios, calles y avenidas. Sumamos 10 patrullas urbanas de seguridad ciudadana y 10 patrulleros para la policía de la provincia de Buenos Aires. El municipio además aporta arreglo mecánico y 15.000 litros mensuales de combustible para los móviles policiales. Ante una emergencia, llame al 911 o al 147 desde un teléfono fijo. Entre todos, podemos hacer una ciudad más segura. Municipio de Quilmes. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, cada 1.000 pesos de su valor pagas 19 pesos por mes. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Vamos por más. Todos juntos lo hicimos posible. SECLA. Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda. Pedro Orlando Machado, Secretario General. Centro de Atención en Psicología,
Niños, jóvenes y adultos. Licenciada Débora Díaz. Turnos al 4-254-9037 y 15-4888-1310. Bueno, qué maravilla, la verdad, estar en presencia de alguien con tanto tesón, el señor Jorge Núñez. Él representa, por así decirlo, a todos los verazateguenses. Sí, realmente, y a los de edad madura, digamos. 65 años compitiendo, sí, la verdad, un ejemplo. Realmente una maravilla, es admirable. Yo, a mí me gustaría saber, Jorge, ¿cómo hace usted, por ejemplo, usted va a un club, se entrena? ¿Cómo hace para enterarse? ¿Tiene un representante? ¿Cómo, no. ¿cómo hace para enterarse de los campeonatos? De los torneos. ¿Lo invitan? ¿Cómo es? Hoy en día está internet. Un poco es el entrenador por ahí nos dice, mirá, hay tal competencia. Tal competencia. Pero si no, muchas de las competencias las saco por internet. Hoy en día hay muchísimas competencias de aguas abiertas o campeonatos. ¿Hizo aguas abiertas? Sí, también. ¿Dónde? Y competí en Varadero, en Junín, en Mar del Plata. Ah, en Mar también. ¿Cómo es esa competencia? ¿Qué duración? La de Varadero son 9 kilómetros sobre el río Varadero. Claro. Es bastante complicadita porque más o menos tarda una hora 17, una hora 20, o depende de la categoría, hay algunos que tardan. ¿Todo ese tiempo se nada sin parar? Sí. Ay, Dios. Ahora, vamos a suponer que hay una competencia acá dentro del país, o fuera del país, también algún país vecino, o en otro lugar. ¿Quién, cómo hace con los costos de traslado, hospedaje? Y eso corre todo por cuenta propia. ¿Por la jubilación? Sí, cuando la tenía. ¿Pero no tiene sponsor? ¿No hay ningún sponsor? ¿Alguien que lo sponsoree? ¡Qué nadie. Lástima! ¿En Berazategui? ¿Nadie lo sponsorea? No. Ah, casa de deporte. Se hace complicado porque aparte de pagar la mensualidad del entrenamiento, más el costo de la carrera, más el traslado, más la alimentación, más todo, es un combo que... ¿Cuando uno se inscribe paga un costo? Sí, es bastante alto. O sea que en muchos lugares no compite por falta de fondos. Falta de físico. Claro. El año pasado fui a competir a Rosario y después al mes estaba la competencia del sudamericano en Chile y habíamos evaluado un costo de 5.000 pesos y... No se pudo hacer. Qué lástima, porque y después quizás... estaba la de Uruguay y tampoco llegué con los costos como para... Claro, y además tiene que viajar solo, nos comentaba, porque claro. No lo puede ni la mujer acompañar. Pero aparte por un tema es una suma que no es por ahí para un sponsor y lo va a representar como. Y además representa a Berazategui, lo representa muy bien, por lo que estamos viendo. Espero que nos esté escuchando ¿Qué, alguien. ¿Qué torneos últimamente ha competido Jorge? Competí el Argentino Master en Rosario. Ajá. Y este año se hizo... ¿Y cómo sabe? Perdón, ¿y cómo fue el resultado? En el... De las 10 carreras se había sacado 8 medallas en Rosario. Ah, qué bien. Saqué un primer puesto en los 200 metros libres y después saqué 2 primeros puestos con las postas. Y después segundos, 2 segundos y tercero.
Qué bien, qué fuerza. Sin duda que no se equivocó la persona que lo envió a practicar profesionalmente. ¿Qué, ¿no? ¿Qué estilo hablábamos antes, fuera de cámara, para conocer un poquito más? Mi fuerte es el libre y el espalda. Ajá. Pero también he tenido que correr, en una posta tuve que correr mariposa. Es más difícil, me parece. No difícil por sino por... Sí, es un poco más... Es complicado. Es cuestión de practicarlo. Es difícil también mantenerse, porque quizás, yo le preguntaba también fuera de cámara, entrenar 3 veces por semana. Claro, con un régimen muy especial. Casi 2 horas, cuesta. Claro. ¿Cómo no, es la cuestión? No, uno en realidad, yo... espero el día como para ir allá. Es como si fuera a ver a una novia. Es como quien dice, el cuerpo me lo pide. Claro, o algo. Claro, claro, claro. Es un disfrute. Es claro, disfrutarlo. No es un... Al físico no le exige, al contrario. No, me ayuda. ¿Le demanda el físico en a usted? En realidad, cuando uno no practica una semana, después cuando va la otra semana... lo siente porque ya le cuesta un poco más, así que es constante, si uno tiene constancia mantiene, la cuestión es no parar acá, no parar. Entonces. ¿En su familia hubo deportistas también? ¿Algún antecedente? Mi papá. Ah. ¿Nadador o...? No, jugó en la selección de fútbol de Paraguay. Ah, qué bien. Qué maravilla, claro. Bueno, había por ahí. Hay genes. Hay genes dando vuelta. ¿Y su familia qué dice de todo esto? ¿Cómo lo ve? Y ellos están contentos. Orgullosos. Claro. Más que contentos. ¿Y el próximo desafío cuál sería? A ver si podemos hacer que ayuden a que... El desafío que yo tengo ahora es prepararme para el sudamericano en Mar del Plata. ¿Sudamericano? Ya mirá qué nivel. Ajá. ¿Y eso cuándo sucede? Y se realizaría en octubre, más o menos. Todavía no sé si están las fechas, pero ya se sabe que se hace en Mar del Plata. Muy importante el torneo. Sí. ¿Qué es, aguas abiertas? No, es de pileta de 50 metros. Ajá. Pero ahí es bastante complicadito porque los brasileros ocupan casi todos los primeros puestos. Ah, son buenos. Bueno, muy nunca compitió usted. año igual, cambia la historia. Igual yo le tengo fe a Jorge. Pero igual vamos a tratar de... No, porque claro. Tenemos que empezar a juntar desde ahora para ir a verlo. Sí, seguramente que alguien lo está viendo y está entusiasmado. Es decir, yo voy a acompañar a Jorge Núñez. Y ganarle a los brasileros. Sí, sí. Para eso hay que apostar. Cosa difícil, sí. Pero... Cosa que usted ponga toda la energía en la natación y no en juntar los recursos para, poder ir. Claro, que esté enfocado en la competición. Qué maravilloso. Y que pueda acompañarlo a alguien, como su mujer o alguien, que para no estar solo tampoco... No sé si usted querrá que lo acompañado. No, pero... a veces es necesario el acompañamiento también de un entrenador. El entrenador te va marcando, por ejemplo, para una competencia de 400 metros libres, es necesario mantener en cada serie de los 100, mantener una velocidad, un ritmo. Eso es bastante complicado conseguirlo, pero el secreto está, por ejemplo, si yo me largo a correr fuerte en los primeros 100 metros, me quedo sin energía para correr los 300 que me faltan. Ajá. Y eso se lo va marcando el entrenador. Lo va regulando. Lo va regulando. El entrenador lo que hace es practicar, apuntar a eso, a mantener un ritmo parejo en los cuatro tiempos. Eso se lo va marcando, es como en el fútbol que puede, mientras va compitiendo le va gritando. Sí. ¿Y escucha usted? ¿Se escucha? Porque yo me imagino claro, como... Sí, cuando uno saca la cabeza de costado... Si sabe diciendo, que está, lo hace. Va a bajar o subir. Sube el ritmo o bajar el ritmo. Eso es importante regularlo, pero se lleva mucho tiempo. Claro, y además hay que tener entrenador con uno. O sea, claro, tiene que tener un entrenador casi personal para hacer eso. Claro, claro. Y bueno, es muy individual el tema de la natación, exacto, ¿no? Bueno, la verdad... Realmente tenemos que irnos... maravilloso. Que dejar, pero realmente, Jorge... la experiencia. Yo soy quilmeño, pero siento un orgullo de tener acá de un vecino como...
quilmeño también. Sí, porque nos representa acá, a todos. Nos representa a todos realmente. Y fundamentalmente a Berazategui. Y felicitarlo y que siga adelante y que tenga muchos éxitos realmente. Y ojalá consiga sponsor para cumplir ese sueño. Seguramente alguien que nos está viendo lo va a acompañar. Y quizá se animen algunos otros que estén mirando también. Que estén mirando que se puede y es cuestión de constancia y amar un poquito lo que se hace. Un mensaje de optimismo, muy bien. Verdad. Cerramos con eso. Le decimos a ustedes que el próximo jueves 21:30, Sección Bermud.